Y en una importante reunión del Comité del Área de Conservación Regional del Huaytapallana participaron distintas entidades donde se resaltó la importancia de este lugar como recurso hídrico. La comunidad campesina de Acopalca fue escenario de la primera reunión informativa del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Huaytapallana. En esta cita se dio a conocer los beneficios para la población como la promoción del turismo. Asimismo, se trató interesantes temas como el marco jurídico del Comité de Gestión. Y lo que he notado es de que la mayoría de los presentes, bueno, han escuchado todo y están llanos y deseosos de poder trabajar en la brevedad posible estos temas. Durante la reunión, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ulises Panés Beraún, aclaró que dentro del área de conservación regional se ha detectado 9 denuncias mineras, de las cuales 2 fueron abandonadas. Ahora estamos en el después, acompañando al gobierno regional de Junín para que quede claro de lo que se trata el ACR, los beneficios que estas nos trae, el desarrollo también, la conservación, cuidar los recursos hídricos para toda la población de Junín. Cabe indicar que el próximo lunes 30 de enero en Acopalca se juramentará a los miembros del comité técnico de este grupo de trabajo. Para ello, las instituciones que participaron y las que fueron convocadas deberán acreditar a sus representantes para ser partícipes de este comité. Una satisfacción porque hemos tenido la participación de la mayoría de las instituciones invitadas y ha sido una reunión bastante saludable porque nos ha permitido conocer por parte del CERNAM todas las funciones del comité de gestión, cuáles son los pasos para conformar el comité de gestión. Los que acudieron a esta importante reunión fueron los representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado, la Defensoría del Pueblo, SEDAM Huancayo, la Dirección de Energía y Minas, el proyecto Mantaro Revive, la Mesa de Diálogo Regional, entre otros.